Bueno, vamos a construir una figura tridimensional, que sería un poliedro compuesto. Un poliedro compuesto pues puede ser la composición de dos poliedros. Por ejemplo, tenemos aquí un cono que está sobre un cilindro, ¿no? Bueno, esto es un poliedro compuesto porque está compuesto por dos, ¿no? Hay otro tipo de poliedros compuestos cuando están centrados, ¿no? Hay poliedros, por ejemplo, que son compuestos como intersección de otros, ¿no? La intersección de varios prismas puede dar lugar a un deltoedro. En fin, tenemos muchos tipos. Hoy vamos a ver el tipo de poliedro compuesto de dos poliedros por intersección de ambos, ¿vale? O sea que en realidad la intersección de los dos, de las dos letras extruidas nos genera una especie de poliedro tridimensional formado por las dos letras, ¿no? Bueno, si cogemos entonces, por ejemplo, las dos letras que queremos diseñar, cojamos, por ejemplo, la línea horizontal que simula la línea de tierra. A ver si le puedo dar más volumen aquí. Y ahora voy a coger, por ejemplo, la letra E. Puede tener esta forma, por ejemplo, una letra sencilla. Entonces se trataría de que cogierais vuestro propio diseño, por ejemplo, hasta aquí. Entonces sería la letra más sencilla. Bueno, entonces lo hacemos con regla, es un trabajo de dibujo técnico, estamos en un perfil, si queremos mejor que sea simétrica, recordad, si quisiéramos podríamos colocar el eje de simetría, tenemos la E y ahora la línea de división de los dos planos verticales, ¿no? Mantengo la misma altura y ahora, por ejemplo, puedo hacer una U que tenga el mismo tamaño en altura y grosor, que puede ser un cuadrado o un rectángulo. También esta misma anchura, altura y anchura. O sea, la anchura esta. O sea que tenemos una U y una E. Y voy a componer... Bueno, estábamos con la composición de la letra E y la letra U, por ejemplo, ¿no? Decíamos que convenía que las letras tuvieran, siempre ocuparan lo mayor posible del cuadrado o rectángulo que va a formar parte del prisma, ¿vale? Entonces ahora lo hacemos en 3D, dibujamos los ejes. A ver, voy a coger un lápiz más afilado. Podemos hacer una sonometría, que es unas proyecciones ortogonales, de manera que las caras mantienen las paralelas. O sea que las aristas que son paralelas en la realidad, en la perspectiva, también aparecen paralelas, ¿no? Entonces tenemos aquí el bloque que va a corresponder a la E y a la misma altura. Por aquí seguimos esta dirección y vamos a colocar aquí, por ejemplo, el bloque que va a corresponder a la U. Y voy a poner, por ejemplo, aquí la U. Si nos fijamos, estamos ya en perspectiva, por eso las letras salen en una posición oblicua, ¿vale? También podríamos marcar el eje de simetría para que se entienda que la pieza es simétrica. Bueno, tenemos la E, tenemos la U y dibujo aquí también las vistas de la E. Hago aquí la división y también por aquí. Para que me salga simétrica, puedo cortarla por aquí y ahora llega hasta aquí y la voy a cortar por aquí. Entonces viene por aquí. Bueno, tengo ya mi letra en un plano axonométrico. Esto es como si fueran los planos coordenados, un plano coordenado y el otro plano coordenado, que representa la planta alzado y el perfil en diédrico, ¿no? Con lo cual podríamos marcar también, para que fuera más inteligible, podríamos marcar la posición de los ejes X y Z, ¿no? Y la línea de tierra pues sería esta. Bueno, vamos a ponerla aquí, ya que se pone en la parte inferior, ¿no? Podríamos quitar esta línea que se marca mucho. Bueno, tenemos las dos letras en perspectiva y construimos el bloque, el prisma que las inscribe. Seguimos la dirección del eje X, la dirección del eje X,
Esto realmente, ahora estamos en dibujo técnico, esto es un buen procedimiento para obtener vistas de objetos, ¿no? Dibujarlas en 3D, ¿no? Tenemos ya el cuadrilátero, proyección de ambas figuras, levanto verticales y ahora sigo por aquí la dirección y ya tengo el prisma que corresponde, por ejemplo, a la U. Si hubiera separado también la U, pues bueno, en el espacio, pues bueno, también no se me solaparía con la figura, pero bueno, es igual porque se va a entender. Sigo la dirección del eje X, sigo la dirección del eje Y, ojo con esto, dirección del eje Y, dirección y aquí son líneas verticales. O sea que tengo ya ahí el prisma que llega hasta esta altura. Podría ser un cubo o no. El próximo día veremos cuándo es un cubo y cuándo no. Bueno, pues simplemente se trata de hacer un cubo, un prisma, donde colocamos las dos letras, una aquí y la otra aquí. Eso es lo que nos exige el sistema diédrico, ¿no? Entonces, si proyecto aquí las dimensiones de la U, lo mismo aquí abajo, etcétera, pues ya tengo aquí la U, o sea, escoger esto y colocarlo aquí, nada más. Bueno, tengo ya la U en este plano, ¿no? Y ahora hago lo mismo con la E, la calco aquí directamente. Puedo ir proyectando todos los puntos y bueno, pues llega hasta aquí y queda exactamente igual, ¿vale? Bueno, voy a poner ahí otra cosilla, que esto ya se acabó. Bueno, decía que poníamos la letra U aquí y la letra E aquí. Y simplemente ponemos la intersección y ya está. Entonces, recordad que la sonometría mantiene el paralelismo, por lo tanto, si esta letra tiene estas aristas paralelas, en la perspectiva también van a aparecer. La intersección de estos dos planos será esta línea, ya que ahora va a ser en 3D, ¿no? O sea que tenemos esta U que viene por aquí toda tridimensional. O sea que la U tridimensional está formada por la U plana. Y ahora, al extruirla en cierta dirección, se convierten en bloques. Y ahí la tenemos ya, ¿vale? Entonces, la U tridimensional y la E tridimensional, lo mismo, ¿no? El bloque este luego viene por aquí con el mismo grosor. O sea que tendría que estar alineado con este punto. Y con este punto. Bueno, una vez ya que tenemos las dos letras, ya solo cabe pensar cuál sería la intersección de esas dos letras. En principio no es más que esto. Tenemos una U en una cara y una E en otra cara, ¿vale? Bueno, pues ahora de repente la E fuga, digamos que se convierte en un bloque prismático en profundidad hasta donde termina la U, y la U igual. Entonces, ¿la intersección cuál sería? Bueno, pues efectivamente, como vemos que aquí hay un hueco, eso va a generar un hueco, con lo cual es como si tuviéramos aquí una E y otra E al final, y se acabó el ejercicio. Por tanto, ya puedo marcar por aquí la posición de la E, viene por aquí con el grosor este, y ya tengo ahí la figura con el mismo grosor de la U. O sea que tengo esta E, ya que si continúo el hueco de la U, pues tendría, bueno, esto termina, no termina ahí, continúa, ¿no? Porque este plano está a esa altura, o sea que tiene aquí una base, ¿no? Vale. Aquí arriba sí que tendrá hueco, ya que es el hueco de la U, aquí también. Y esto llega exactamente hasta aquí, como si fuera una E duplicada, con el mismo grosor. Y una vez que llegamos aquí, pues llegaremos hasta aquí, con lo cual esta línea desaparece, ¿no? O sea que tenemos ya ahí las dos figuras, ¿no? Entonces vamos a marcarlas ya bien a tinta para que se vean. Entonces tenemos este bloque correspondiente a la E,
debe llegar hasta el final este bloque exactamente igual al otro, el grosor de la E, lo mismo aquí, el bloque este, la dirección esta, lo mismo aquí, vertical, este saliente. Bueno, eso quiere decir que el señor que vea desde esta dirección la E, solo va a ver la E, mientras que el que lo vea desde aquí solo va a ver la U, ¿vale? O sea que es una letra formada por la composición de dos letras. Os marco por aquí. Por aquí la intersección. Traigo por aquí esta línea, bajo, y por detrás iría igual, todo igual, ¿no? Mientras que esto, el plano viene por aquí, ya no se ve el final. Y esta intersección de esto, ¿no? Aquí parece una F casi, porque como la U tiene aquí este plano, pues necesariamente es como si fueran dos Fs sobre un pedestal, ¿no? Es exactamente igual a dos Fs sobre un pedestal. Bueno, pues esa sería la intersección de los dos bloques prismáticos, el formado por la U y el formado por la E, que no es más que coger, como ya todos imaginamos, cogemos la E y le damos cierto grosor. Y obviamente, pues todas esas líneas se extruyen hasta el final, ¿no? O sea, sería la intersección de la E y la U, pues nos genera este prisma lleno de concavidades, ¿no? Bueno, por último, si queremos percibirlo un poco mejor, bueno, ya sabemos que tenemos que complementarlo con el diseño, pero una forma de percibirlo sería, pues, darle a todos los planos el mismo tono. Entonces, por ejemplo, este plano podría ser, por poner un ejemplo, el más oscuro. Haría aquí una trama de líneas paralelas, todo. Bueno, con lo cual ya tendría ese plano oscuro. Y ahora, por ejemplo, los planos superiores, a lo mejor con un tono más sutil, las líneas más separadas o una trama más fina. Entonces, como estos también son superiores, también el mismo tono. Y lo mismo este de abajo. Y este de abajo. Con lo cual ya tengo todos los planos paralelos con la misma oscuridad. Y si quiero esto lo oscurezco más, si quiero hago trama cruzada. Bueno, pues ya tengo ahí la configuración tridimensional formada por la intersección de una E extruida en la dirección del eje X y la otra letra, la letra U, extruida en la dirección del eje Y, ¿vale? Con las proyecciones de la E y de la U, ¿vale? Bueno, pues se trataría de partir de dos letras, lo más cuadradas rectangulares posible, hacer la intersección y trabajar a partir de aquí, pues, elementos de diseño, ¿no? Jugar con el color, efectos de textura, textura, transparencia, efectos de positivo, negativo, efectos gestal, efectos de transición tonal, en fin, lo que queramos. Bueno, podemos luego revisar, podríamos hacer las líneas discontinuas, todas las que, pero bueno, lo que haría sería confundir más. Entonces, vamos a dejarlo así, tal cual, solo con las líneas visibles, o sea, solo lo que se ve, y no pensar en las líneas de atrás. Ya sabemos que las líneas que no se ven, pues bueno, la norma del dibujo técnico dice de representarlas mediante líneas discontinuas, pero bueno, lo vamos a dejar así.